Luego de luchar más de 40 días con el nuevo virus, las secuelas que deja esa enfermedad, ayer a las 4 de la tarde, falleció en el Hospital Guillermo Almenara Marco Tulio Tulín Trigoso Reátegui, la primera guitarra de 34 años de edad de la agrupación musical Sonido 2000 de Tarapoto, quien hace más de una semana fue trasladado desde Tarapoto hacia la capital de la República, es decir, a Lima. Su deceso conmocionó y sigue conmocionando a la población sanmartinense, ya que hace un mes su padre también falleció a consecuencia de este nuevo virus. Tulín Trigoso fue trasladado ayer domingo desde el hospital de Ate Vitarte hacia el hospital Guillermo Almenara, ya que su estado de salud se le complicó por problemas neurológicos y otros problemas a causa de estar mucho tiempo con ventilación mecánica. Sin embargo, a las pocas horas de llegar a ese nosocomio, su cuerpo no resistió más y falleció pasada las 4 de la tarde. La información ya fue confirmada por sus familiares mediante las redes sociales. Alejandro Rojas Trigoso, primo hermano de Tulín, mediante los medios de comunicación de alcance nacional, hizo un llamado a nombre de su familia para que el cuerpo del joven guitarrista sea trasladado a Tarapoto para que descanse junto a su padre, quien también falleció hace un mes víctima de la misma enfermedad.